Hola, Rocío. Hola. Mira, hoy puedes ganar lo que hay aquí en medio de estas dos placas. Y lo vas a ganar de una forma muy fácil, simplemente abriendo el candado. Vale. ¿Vale? Mira. La llave que abre el candado es esta llave que está aquí puesta, la que tiene el candado, que dejo aquí. Y aquí tenemos una copa, que en esta copa hay cinco llaves, que ninguna de estas cinco llaves abre el candado. Bueno. Si quieres, puedes probar las cinco llaves o puedes coger unas cuantas aleatoriamente y probar que ninguna abre el candado. Lo que tú quieras. Ah, ¿quieres? Sí. Vale, pues cógete una de las llaves, las que quieras, y prueba que el candado no abre. ¿Abre? No. Vale, ¿quieres probar otra llave? Vale, pues prueba otra. Déjala ahí. ¿Quieres probar más? Vale, ya te puedes sentar. Mira, lo que voy a hacer es lo siguiente, Rocío. La llave que abre el candado la voy a echar aquí junto con las otras cinco llaves. La voy a mezclar. Y esto es muy sencillo. Vas a coger cinco llaves. Y si una de esas cinco llaves abre el candado, te lleva lo que hay entre las placas. Vale. Y recuerda, la llave que quede en la copa será la mía. Bien. ¿Vale? Vale. Entonces, venga, cuando quieras, puedes venir. Ah, y otra cosa, yo no voy a tocar en ningún momento el candado. Solamente voy a sujetar con la mano las placas. Yo el candado nunca lo voy a tocar. Empezamos. Tienes que coger cinco llaves. Las puedes coger una a una, de dos en dos, lo que quieras. Solo quiero que recuerdes que la llave que quede en la copa al final será la mía. Vale. ¿Vale? Entonces, a lo que quieras, cogerás. Ah, las vas a coger todas. Vale, coges una llave. Esa llave es para mí. Sí. Vale, pues muy bien. Pues nada, ves probando llaves, a ver si tienes suerte en la primera llave y te lleva lo que hay entre la placa. A ver, ¿abre? No. No abre. Bueno, no te preocupes, vamos a dejar esta llave aquí al lado. Rocío, ¿quieres cambiar por la llave que hay en la copa alguna de esas? No. Vale, pues nada, pues sigue. Segunda llave, venga, yo creo que esta tampoco, Rocío. Uy, 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 uy. Te digo lo de antes, cuando quieras puedes cambiar por mi llave que está en la copa. Si quieres, si no quieres, no. Vale. Venga, tres oportunidades. ¿Qué, Rocío? ¿Tampoco? Uy, si supiesen lo que hay aquí entre las placas. Pues nada, te quedan dos. ¿Quieres cambiarla? No. Vale, pues sigue. Venga, ahora sí que sí, Rocío, porque ya seguro que... ¿Tampoco? Bueno, Rocío, deja aquí la llave. Bueno, mira, te voy a dar la última oportunidad de que cambies por la llave que hay aquí. Tú eliges, sí o no, cambias o no cambias. No, que eso no, luego me arrepiento. Bueno, pues nada, pues prueba y quizás esta sea la llave que abra las placas y te lleves. Rocío, pues lo siento porque no abre, no nos saca la llave, no abre porque la llave que has dejado aquí en la copa es la llave que es para mí. Si ninguna de estas llaves ha abierto, esta llave que has dejado para mí, quiero que tú misma lo pruebes, es la llave que abre el candado. Bueno, mete. Y ahora sí que sí, Joder. gracias Rocío, te puedes sentar. Es la llave que has dejado para mí, la última, la que ha abierto el candado. Ay, pero ¿quieres saber qué has perdido? Sí. Bueno, no te vas a arrepentir, porque tampoco era mucho, pero hoy en día te hubiese venido muy bien, que son 20 20 euros. euros que son para mí. Joder. Gracias. Como has visto en el vídeo, el efecto es demoledor. Y es un efecto que puedes realizar desde un espectador hasta 5. Es decir, puedes hacer que participen hasta 5 personas en el efecto. El efecto es automático de realizar. Es decir, así vas a poder dedicar todo el tiempo a la presentación y no te tienes que preocupar en ningún momento del candado, simplemente presentar el efecto y disfrutar. De la manera que está preparado el candado y junto con estas placas que entregamos, en ningún momento tocas el candado, es decir, tú siempre sujetas las placas por la parte de abajo y el candado en ningún momento es tocado por el mago, evitando así que alguien pueda sospechar que haces algún tipo de cosa rara o de manipulación al tocar el candado. Este candado es un candado
que está comprado en España, que está fabricado en España, y es un candado que cualquier persona puede comprar en una ferretería. Entonces, lo que está viendo el público es algo normal. Las llaves, puedes sacar las copias que quieras, no vas a tener problemas en sacar copias de mano. Nosotros entregamos 6 llaves y tú puedes sacar, si quieres, las copias que quieras. En vez de tener 6, puedes tener 10, 20, 30, es decir, puedes sacar copias sin ningún tipo de problema en cualquier ferretería. ¿Qué es lo que te entregamos? Pues te entregamos el candado preparado especialmente para este efecto, 6 llaves y 2 placas de tamaño ideal para que metas billetes, en las cuales vas primero a meter el billete, la vas a sujetar con una goma elástica y luego vas a enganchar el candado. Y también entregamos un enlace de vídeo en castellano donde explicamos el funcionamiento y el secreto y la rutina que has visto en el